Hola, ¿qué tal, tejeamigas y tejeamigos? He decidido nuevamente presentarles este chaleco, este saco, que es muy, muy calado y es perfecto para este verano. Fíjense que ya lo he presentado otras veces en otros colores, pero me encanta volver a hacerlo. Espero lo disfruten todas mis nuevas amigas y tejeamigas de este canal. Fíjense que les voy a enseñar en la revista, en una de las revistas mías, yo saqué este chaleco. Es un chaleco muy, muy calado, que es rapidísimo y muy fácil, pero que se ve muy bonito. Este está tejido con la cintilla neve, que es de algodón y que es muy ligero y que ahorita para el calor está muy bien. Miren, les voy a enseñar. Es en esta portada de la revista, ya tiene muchos años, así que la que la tiene, pues qué bueno porque ya no hay. Luego saqué una revista que es un especial de las 17 prendas más exitosas de verano y ahí también lo volví a sacar, ¿sí? Entonces, si no tienen una, pueden tener la otra, pero no se preocupen las que no tienen, porque ahorita yo se los voy a enseñar a tejer. Pero fíjense que ahora en mi viaje a Alemania, tuve muchas ideas muy bonitas, porque ya ven que ahí van de todo el mundo y yo me di cuenta que se está usando mucho combinar los colores. Yo aquí, si ven, está hecho todo de color verde. Pues ahora yo se los quiero enseñar a tejer, pero en tres colores. Entonces me parecieron muy bonitos estos colores, vean. Están padrísimos. Los voy a poner así, de más claro a más oscuro. ¿Qué les parece? Van a ver que va a quedar muy padre. Lo vamos a tejer combinado para que se vea más moderno, ¿sí? Pues espero les guste y vamos a tejerlo rapidísimo. Vamos a ocupar para tejerlo 100 gramos de color claro, 100 gramos de medio y 100 gramos de oscuro. Esta es una cintilla que se llama Nevia, ¿sí? Y un gancho del número 7. No, no se les olvide también tener sus marcadores de tejido. Acuérdense que son muy importantes para poder marcar nuestras vueltas y nuestros puntos, ¿sí? Pues hay que apurarnos, hay que empezar, amigas, para disfrutar este hermoso domingo. Haz tu pedido y te lo enviamos hasta tu casa. Tenemos pago con tarjeta y PayPal. España, Estados Unidos y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.lauracepeda.mx. Ahora desde mi tienda online, www.lauracepeda.es, tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos 72 horas, Europa 48 horas, América Latina en 72 horas. Miren, con una hebra de su estambre Nevia y con su gancho del número 7, vamos a iniciar tejiendo por la parte del cuello. Vamos a tejer, acuérdense, le damos vueltecita así, la primer cadena la apretamos y no la contamos. Vamos a tejer 60 cadenas, pero las van a tejer así muy, muy flojitas, amigas. Acuérdense que el tejido, para que nos quede caladito, lo tenemos que tejer muy flojito. 60 cadenitas. Después de 60 cadenitas, hacemos lazada y contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a prender y vamos a hacer un macizo de 3 sacadas. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Hacemos dos cadenitas y dejamos un espacio y prendemos aquí. Este lo vamos a tomar como un punto doble porque nos está formando una V, ven, vean. Y ahora vamos a hacer 5 sencillos. Dos cadenas y otra vez dejan este y prenden acá. De estos sencillos vamos a hacer 5. Apenas llevo uno y dos. Miren, vean, ya tengo el doble que es la V y ya tengo 5 sencillos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer otra vez doble. Dejas este espacio y aquí haces un macizo, dos cadenas y un macizo ahí mismo. Miren qué flojito estoy tejiendo, amigas, ¿eh? Queda bien bonito, pero sí debe de ser un poco flojito. Por eso estamos ocupando el gancho del 7. Y volvemos a hacer otra vez 5 sencillos y un doble. 5 sencillos y un doble. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta tener 5 dobles. Aquí ya llevamos 1 y 2.
Al terminar sus 5 aumentos, mira, aquí ya va 1, 2, 3, 4 y el primerito que hicimos son 5. Acuérdense, tenemos que terminar con aumento. Si nos sobran cadenitas, no se preocupen porque después las podemos desbaratar. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un macizo final. Dejando una cadenita y aquí su macizo final. Volteamos nuestro tejido y subimos 3 cadenas. Y sobre este aumento vamos a tejer 2 macizos. Dos cadenas y otros 2 macizos. Bien. Luego 2 cadenas y su macizo aquí va a ir intercalado en la casita, vean aquí. 2 cadenas y otra vez aquí. Todos los sencillos los van a tejer así y los dobles van a poner 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Terminan su vuelta con un macizo. Entonces, voltean su tejido, suben con 3 cadenas y volvemos a tejer de la misma forma, que son 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, en donde son aumentos. Y en los puntos sencillos van a tejer igual un sencillo. Esto lo van a tejer por 4 vueltas. Miren, no vamos a contar la primera vuelta. Aquí, por ejemplo, yo ya voy en la segunda. 4 vueltas de estas hacia acá, con 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, y en los sencillos, nada más sencillos. Aquí al final de las vueltas, amigas, hacen el abanico y luego su macizo final. No le vayan a poner cadenas aquí porque entonces ya se les va a ver muy feo. Y para iniciar es lo mismo, 3 cadenitas y luego iniciamos tejiendo nuestro abanico. Miren, ya con esta van a hacer 3 vueltas, 1, 2, 3. Acuérdense que esta no la contamos. Miren, ya tengo mis 4 vueltas, vean. ¿Sí? El último macizo, háganlo larguito. También cuando inicien con sus cadenas, inicienlas así larguitas, porque si no, luego aquí el frente de su saco se les jala. Ahora, después de las 4 vueltas, vamos a aumentar un macizo de cada lado. Uno lo vamos a poner afuera y luego 2 adentro. Miren, les quería decir, si ustedes quieren hacer talla más grande, en lugar de 4 vueltas, pónganle 5, ¿sí? Para talla 34, 36. Pero si ya quieren hacer más grande, así como 40, 42, entonces ponen más cadenitas para que en lugar de hacer 5 sencillos, hagan 6 o 7. Y ese va a ser el aumento para tener una talla más, bueno, tallas más grandes. Entonces, miren, van a hacer 2 adentro y 2 adentro. Y uno aquí en la orilla. Ay, se me salió aquí. Ay, este perrito de mi vecina luego ladra mucho. Qué pena, perdón, amiguitas. Así, miren. 3 y 3. Uno afuera y 2 adentro, 2 adentro y 1 afuera. Luego 2 cadenitas. Ahora de esta forma, en todos los abanicos van a hacer lo mismo. Aquí, acá, en todos, ¿eh? Acuérdense que son 5. Ponemos 1 acá, 2 adentro, así. En los 5 van a hacer y en los sencillos va a ser lo mismo. Esto lo van a hacer por 4 vueltas. Miren, al tener 7 vueltas de tejido, aquí sí vamos a contar esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cambiar el color. ¿Sí? Cortamos el clarito y amarramos el otro que es el medio. No el oscuro oscuro, sino el que tiene el color medio, que es este café doradito. Voltean y seguimos tejiendo lo mismo. Acuérdense, vamos a hacer 4 vueltas con 2, 4 vueltas con 3. Pero ahorita ya vamos a empezar aquí nuestro otro color. ¿Sí? Todavía me faltan 2 vueltas con 3, amiguitas.
Ya terminé, miren, mis cuatro vueltas con dos macizos. Aquí empezamos. Una, dos, tres, cuatro. Y luego cuatro vueltas con tres. Uno, dos, tres y cuatro. Acuérdense, en todos los dobles es donde van a hacer esto, ¿eh? Porque el otro día una señora nada más me hizo en el primero esto y en el último. Y en todos los demás se siguió con como el primero. Miren, los cinco me van a hacer de la misma forma. ¿Ya vieron? En todo desde el principio. Aquí está y aquí está el otro. Son cinco. Ahora vamos a separar nuestra sisa. Vean cómo vamos a separar nuestra sisa. Vamos a doblar así nuestro tejido. Está quedando bien bonito. Acuérdense que son cinco aumentos. Entonces va a ser un aumento para el frente. Otro aumento para la manga, que aquí está, miren, la manga. Este es el de enfrente. Otro va a ser para la espalda, que es este. El otro para la manga y el otro es para el otro frente. Por eso hicimos cinco aumentos, ¿se acuerdan? Desde la primera vuelta. Entonces ya me quedó así. Ya lo doblamos. Este aumento es el que va a ir en medio de nuestro brazo. Entonces vamos a contar... ¿Cuántos hoyitos tenemos de aquí a acá? Miren, aquí del aumento ya se me dobló. A ver, es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hoyitos. Entonces la mitad de 14 serían 7. Entonces vamos a contar 7 de aquí de la manga. Vamos a coger con el de abajo y el de arriba que está. Tenemos que ver que vayan bien. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí le ponemos nuestra marquita. Entonces, amigas, ya contamos de aquí, de la manga, hacia acá 7. Y ahí es donde vamos a poner nuestro marcador. Pero lo vamos a meter en medio de los hilos para que no se nos vaya a caer. Si tienen segurito, pues es más fácil porque prende bien, pero este sí se sale. Y de este lado del frente me va a quedar uno más, porque miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ay, ya me quedó uno más. Y para acá, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, perdón, con razón me sobraba, lo prendí uno antes. Tienen que ser 7 y 7. Aquí está, ¿sí? Entonces tenemos 7 de este lado, pero como lo prendimos en el 7, de este lado vamos a tener, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en donde prendimos es de este lado, para que nos quede un poquito más grande nuestro frente. Ya si ustedes hicieron la talla más grande, que le hayan puesto más vueltas o eso, entonces le va a quedar otra medida, porque acuérdense que le vamos a poner más vueltas. Entonces vamos a hacer este conteo en la misma forma del otro lado. Vamos a contar 7 y 7 y ponemos nuestro marcador. Aquí está, ¿sí? Entonces acuérdense, contamos de la manga hacia acá. Esta es la manga y contamos de la manga. Miren, aquí tienen que fijarse porque luego aquí dejamos una casita. Sí, entonces aquí, este es con este. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí es donde vamos a poner nuestro otro marcador. Aquí en medio de los hilos para que no se nos vaya a zafar. ¿Ya vieron? Entonces ya nos va a quedar igual de los dos lados. Entonces ahora únicamente vamos a tejer el cuerpo. Esta parte de la manga de acá y esta parte de la manga de acá ya no. Luego ya lo vamos a hacer al final para hacer nuestra manga. Entonces ahorita vamos a seguir tejiendo. Pero ahora vamos a tejer 4 y 4. Ese va a ser nuestro aumento. Ahí separamos sisa y ahora aumentamos uno más.
Acuérdense que aquí las cadenitas del principio o el macizo del final hay que hacerlo larguito porque si no luego se nos jalan los frentes. Ahí están tres. Ahora vamos a poner dos afuera y dos adentro. Acuérdense, los aumentos van hacia afuera, no van hacia adentro. Dos afuera y luego dos adentro. Luego dos cadenas y otra vez nuestros dos adentro. Nuestros dos adentro. Y dos afuera. Uno acá y uno acá. Y uno acá. Aquí y acá. Y así nos vamos a seguir cuatro vueltas. No se vayan a equivocar, amigas, acuérdense. En los cinco aumentos es... Ah, no, perdón, pero ahorita ya no vamos a tejer las mangas. Entonces, ahorita llegando a la sisa, volvemos para que les diga yo cómo van a unir las sisas. Entonces, son cuatro y cuatro y todos los demás puntos los seguimos tejiendo igual. ¿Sí? Al llegar acá donde está el marcador... me dicen, bueno, vamos a vernos otra vez para que les diga cómo se van a pasar de aquí a acá. Al llegar aquí a donde tenemos nuestro marcador, vamos a hacer dos cadenas y tejemos este que está prendido. Dos cadenas y nos pasamos al otro lado también donde está prendido. Y ya nos vamos a seguir tejiendo así todo alrededor de nuestro chaleco. Y del otro lado de la sisa vamos a hacer lo mismo. Ese es el que va cogido aquí. ¿Sí? Entonces ya nada, vamos a tejer nuestro puro cuerpo. Ya está separada nuestra sisa. Y ya que terminemos el cuerpo, entonces ya vamos a tejer lo de las mangas. Les quiero comentar, para el cuerpo nada más vamos a tejer tres abanicos. El de los dos frentes y el que va en la espalda, porque los otros dos ya se quedaron en las mangas, ¿eh? Es el de la espalda, el de la manga ya se quedó aquí, ese lo vamos a tejer después, que es este, y este es el del frente, y el del otro frente. Miren, ya tengo mis cuatro vueltas de cuatro, 1, 2, 3 y 4. Ahora le voy a aumentar uno, vamos a poner 3 afuera y 2 adentro. Miren, de esta forma. 3 afuera y 2 adentro, 2 adentro y 3 afuera. Y así nos vamos a seguir 4 vueltas con 5 de cada lado. Y acuérdense que cada 7 vueltas cambiamos nuestro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la otra vuelta ya cambiamos por el color café oscuro. Miren, yo ya hice mis... Pues es de 5, 1, 2, 3, 4 y hice 2 más de 6 macizos, ¿sí? Para que me quede más larguito. Miren, aquí está ya, mi pico de acá y mi pico de acá. Son 3, acuérdense, del cuerpo. Ya tenemos, hice mi macizo de la orilla flojito para que no se me jale en el frente. Pues ahora vamos a tejer la manga. Tengo mi gancho. Miren, para tejer la manga, acuérdense que aquí prendimos con nuestro marcador. Acuérdense que del abanico hacia acá, contamos 7 y en el 7 prendimos. Bueno, pues ahí es donde vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a seguir tejiendo con el medio, porque el clarito ya se quedó arriba. Ese ya no lo vamos a ocupar. Entonces van a amarrar estos dos así. Y de aquí vamos a partir tejiéndolo de nuestra manga. Si ustedes son talla más grande, si quieren pueden quitar el marcador y entonces tomar su manga desde acá abajo. ¿Sí? Pero ahorita vamos a tejer así. Suban 3 cadenitas y luego empiezan a tejer en el siguiente macizo. Aquí es donde vamos a disminuir, porque aquí para subir eran 3 cadenitas más las 2 que llevamos acá. Pero como vamos a disminuir, son 3 cadenitas y luego el macizo.
siguen tejiendo igual y de la misma manera vamos a seguir tejiendo acá. Aquí en el pico de nuestra manga tienen que contar, ya tenemos los 4 vueltas con uno afuera, ahora vamos a tejer 2 afuera y 2 adentro, otras 4 vueltas. Miren, cuando terminen la vuelta de la manga, ya nada más vamos a tejer, aquí en este hoyito empezamos, vamos a tejer hasta este hoyito, y luego de ahí ya no vamos a hacer cadenas, luego vamos a prender aquí, y entonces así ya vamos a disminuir un cuadrito de este lado y uno de este, ¿sí? Les tiene que ir quedando una como pirámide con su macizo en medio. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo para la otra vuelta. 3 cadenitas y su macizo. Y ya saben, terminan su vuelta de la misma forma, que nada más es el macizo acá y prende, ¿sí? Estos de aquí ya deben de quedar juntos. Ya terminé mi manga, mire, a partir de aquí de donde tenemos el marcador, contamos que sean 7 vueltas. Aquí sí se va a ir aumentando como lleva la serie, 4 vueltas con 3, 4 con 4, y nada más puse 3 vueltas con el color medio y las otras 4 vueltas con el color oscuro. Si ustedes quieren su manga más larga, pues le pueden poner más vueltas, si la quieren más corta también menos vueltas. De una vez les voy a enseñar a hacer el terminado. Este terminado va a ser todo alrededor del saquito, aquí en las mangas y también todo alrededor de sus frentes y su cuello. Vamos a hacer una cadenita para sellar y nos venimos hacia atrás. Punto de cangrejo. Se llama de cangrejo porque vamos tejiendo hacia atrás. Vean. ¿Sí? Tienen que ir viendo que no les quede ni apretado, ni jalado, ni tampoco lanudo. Más o menos lo van metiendo unos 2 medios puntos en cada espacio. Si ustedes ven aquí que ya se le está jalando un poquito, pues meten uno aquí en medio y así nos vamos, ¿sí? Toda la vuelta y también toda la vuelta de su saquito. Y la otra manga la hacen de la misma forma que esta. Miren, para los botones, compran unos botones de coco. Estos yo también los tengo. Cuando pidan su material, pídanlos, porque ahí los tenemos en la tienda. Acuérdense que estamos en Puebla, en la 8 Oriente, número 212, entre 2 y 4 Norte, en Estambre Cérica. Y el teléfono es la clave 222 y el teléfono es 242-1206. Si piden su material, se los enviamos hasta su casa. Así ya que le metieron en los 4 hoyitos, lo amarran de esta forma, que queden así parejitos, mira, así. Así porque son los que le vamos a poner a nuestro saco. Y esos botones son muy bonitos porque los pueden usar para cualquier prenda. Para cualquier prenda tejida, los pueden usar. Entonces ya le cortan aquí lo que sobra y ya les queda su broche para que se lo pongan a su tejido. Ahorita les voy a enseñar cómo se va a poner. Si les gustó, ya vieron, ya le coloqué aquí sus botoncitos. Uno lo meten de un lado del tejido y el otro del otro lado. Pues quedó muy bonito. Espero lo tejan rápido y que les quede igual de bonito que el mío. Pueden hacerlo en otros colores, por ejemplo en tonos de vino o en tonos de azules, en tonos de verde o no sé, blanco con negro y gris. ¿Qué les parece, no? Es muy buena idea hacer estas combinaciones. Pues ya lo pusimos más a la moda y espero lo hagan, que no les cueste mucho trabajo. Está bien fácil, sigan paso a paso el video y van a ver que les va a quedar muy bien, ¿sí? Pues, ¿qué tal teje, amigas? ¿Verdad que estuvo increíble? Facilísimo y muy, muy bonito. Oigan, ya estamos muy cerca de ir a la Expo en la Ciudad de México, en el World Trade Center, Expo Mercería y Manualidades. Vamos a estar del 15 al 18 de mayo. Acuérdense, estamos en el 2019. No falten. Yo siempre estoy frente a la Puerta Maya 3. Ahí los espero. Y para fin de mes, en el Parque Naucali, 30, 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Ahí nos vemos, no falten.